Buenas tardes. A continuación voy a presentar la investigación realizada que lleva por título Factores que influyen en la adopción de ecotecnologías domésticas de base hídrica en Acapulco, México, una perspectiva sistémica. Mi nombre es Mariana Martínez Castrejón, soy doctorante en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Guerrero. El contenido de la presentación es el siguiente. Iniciaré con la definición de algunas de las abreviaturas más importantes. Posteriormente, daré a conocer la problemática abordada durante la introducción, lo que me permitirá llegar al objetivo general. Enseguida abordaré la metodología empleada de manera sucinta y en la sección de resultados se mostrarán los datos más significativos de esta investigación para finalizar con la conclusión general. Estas son algunas de las abreviaturas que se mencionarán durante la presentación, de las cuales quiero hacer énfasis en RWHSS para sistemas de captación de agua de lluvia y WS para escasez hídrica. El abastecimiento de agua en las crecientes ciudades actuales es un reto para la sociedad que resiente la falta de agua derivada de factores ambientales, económicos y sociales. El aumento demográfico ejerce presión sobre los recursos hídricos y su gestión. México reporta una disminución en la disponibilidad de agua per cápita alineado con el crecimiento de la población. En 1950 había 17.742 metros cúbicos de agua por habitante, mientras que en el 2017 esta cantidad se redujo drásticamente hasta un 79%, esto es en 67 años. Se prevé que el descenso continúe y que en el 2030 se disponga de un 10% menos del agua disponible en el 2017 por habitante. Una forma de medir la sostenibilidad de la extracción del agua es el grado de presión de los recursos hídricos. Este indicador es una relación porcentual entre la extracción de agua y el agua naturalmente renovable. Mientras más alto sea el porcentaje resultante, peor es la situación de sobreexplotación. México ocupa el puesto 49 entre los países con mayor grado de presión. Este es heterogéneo dentro del país debido a la abundancia natural del recurso hídrico, la capacidad de extracción y la demanda social de agua, factores que dependen de las particularidades ambientales, sociales y económicas de cada territorio. Acapulco consume entre el 20 y el 40% más del agua que el ciclo hidrológico es capaz de recuperar y tiene, por lo tanto, un grado de presión medio-alto. Esta condición tiende a elevarse debido al constante incremento poblacional de la ciudad, su desarrollo desordenado hacia las zonas altas del territorio, en donde el abastecimiento por gravedad es un reto para la infraestructura hidráulica centralizada. En este municipio, el suministro de agua es responsabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que se encarga de abastecer de agua a través de una toma en el río Papagayo, que se sitúa a 45 kilómetros de la planta potabilizadora, mediante una intrincada red subterránea e instalaciones de almacenamiento que alcanzan los 439 metros sobre el nivel del mar y que tienen un consumo intensivo de energía. Esta solución convencional y centralizada para el abasto, conocida como infraestructura gris, ha alcanzado su máxima vida útil, muestra importantes signos de deterioro, es susceptible de colapsar y tener fugas, además de ser insuficiente para abastecer equitativamente la total. Frente a estas limitaciones, las ecotecnologías del agua, también conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, se proponen como complemento del suministro de agua urbana. Los sistemas de captación de lluvia son de este tipo de soluciones ancestrales, que además son factibles de ser implementados donde las condiciones atmosféricas y la calidad de la precipitación lo permitan y se prospectan como una fuente alternativa de abastecimiento que favorecen la descentralización. Estos sistemas aportan diversos beneficios hacia la gestión del agua, que son con la contribución a la satisfacción social de la demanda, el ahorro económico tanto para el ciudadano en el pago del servicio municipal como para el organismo operador que reduce costes en la extracción y conducción. Además, mitigan los efectos de la intermitencia en el suministro durante la temporada pluvial, reducen los escurrimientos urbanos y sus efectos como la contaminación de los cuerpos de agua y el deterioro de las vialidades, disminuyen el riesgo de inundaciones y son tecnología de bajo impacto. A pesar de los sistemas de
que los sistemas de captación de agua de lluvia no han alcanzado su masificación. Este estudio propone una perspectiva sistémica para determinar los factores que influyen en la adopción de los sistemas de captación pluvial en el contexto urbano de Acapulco, México, a través del enfoque sistémico, para entender el origen de la escasez hídrica como los avances ecotecnológicos desde diferentes perspectivas de la sustentabilidad, esto es ambiental, social y económica. Para este estudio se seleccionó el área geoestadística básica 2736 al suroeste de Acapulco. Esta selección se hizo porque es una zona urbana con topografía accidentada por encima de los 85 metros sobre el nivel del mar. Su abastecimiento proviene del sistema Papagayo 2, que es la red principal de abastecimiento municipal. Es una zona con uso de suelo residencial, con vivienda unifamiliar y colectiva de producción social. Además, cuenta con equipamiento hidráulico urbano a cargo del organismo operador y trabajos previos han demostrado que la calidad del agua de lluvia en la zona cumple con los requisitos de calidad establecidos en la normatividad vigente para usos consultivos. Es este contexto urbano el que da cuenta de las limitaciones sociales y económicas para la implementación de los sistemas de captación pluvial mediante técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. En la zona de estudio, el 70% de los actores sociales encuestados señalan a las causas sociales como las principales responsables de la escasez hídrica que resienten por encima de las causas ambientales. En este sentido, afirman que las deficiencias en la gestión del organismo operador del agua potable afectan la capacidad de los ciudadanos para obtener agua de buena calidad y en cantidad suficiente. En concordancia con esta percepción, el estudio cualitativo mostró que en la zona poniente del puerto es una de las más afectadas por los cortes de agua. La tabla resume los problemas relacionados con el organismo operador que limitan el abasto. El cierre de la planta potabilizadora municipal durante la temporada de lluvias por alta turbiedad en el caudal, la falta de pago del servicio público de agua por parte de empresarios turísticos y ciudadanos, la insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura para el abastecimiento de agua urbana, adeudos millonarios del organismo operador contraídos con la Comisión Federal de Electricidad y con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de conexiones clandestinas a la red de distribución y desigualdad en el suministro de agua, privilegiando los servicios turísticos sobre las necesidades de la población más vulnerable. Además, el problema de abastecimiento de agua en Acapulco se intensifica por acciones sociales ajenas al organismo operador, como el vandalismo a la infraestructura y las presiones políticas por parte de grupos sociales vulnerables que impiden el buen funcionamiento de esta infraestructura. Esta se conoce como escasez económica del agua. Es consecuencia de la centralización del recurso. Esta centralización se origina por el actual marco regulatorio mundial y que en México se ve reflejado en el artículo 4 de la Constitución, que establece que el Estado debe ser quien garantice el acceso, la provisión y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, soportado por el artículo 27. Sin embargo, la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos también se ha establecido en los instrumentos legales vigentes, con el objetivo de captar el interés de la sociedad en la problemática del agua para generar conjuntamente estrategias de solución y fortalecer el empoderamiento ciudadano. El reto radica en conjuntar los esfuerzos municipales y ciudadanos para atender la demanda social de agua y aprovechando la infraestructura existente y promoviendo un cambio de paradigma para el abastecimiento actual. Los sistemas de captación pluvial pueden contribuir a la hibridación de la infraestructura gris existente en la zona de estudio con aportes de agua durante la temporada de lluvias en calidad y cantidad suficientes como estrategias para la autogestión de los recursos hídricos. Además, estos sistemas aportan hacia los límites de la gobernanza local para que se deben establecer de manera clara para fomentar la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza gestionadas por la comunidad, así como el papel de las organizaciones intermediarias que puedan aportar conocimientos técnicos. Estos enfoques son compatibles con el concepto de cogestor del agua propuesto por la nueva cultura del agua, debido a que la innovación social colectiva se origina en las bases sociales, activistas, grupos comunitarios, organizaciones, etcétera, donde las comunidades controlan los procesos y los resultados.
Dada la percepción social de desigualdad en el abastecimiento público, los sistemas de captación como estrategia de autogestión del agua pueden mitigar la sensación de inequidad si se promueven como parte de la política pública bajo la observancia del operador municipal. El ciudadano, al sentirse parte de una sociedad que busca la distribución equitativa del recurso, se convierte en un ente activo que participa en la toma de decisiones a partir de la educación ambiental desde su propia construcción de la realidad. Se encontró que el 98% de los habitantes de viviendas unifamiliares están interesados en la implementación de los sistemas de captación con el objetivo de ahorrar agua y utilizarla como agua de segunda necesidad y como fuente alternativa de abastecimiento. La ciudad de Acapulco, México, presenta escasez física de agua debido a que extrae entre el 20 y el 40% del agua que la naturaleza es capaz de recuperar. Este contexto también presenta importantes signos de escasez económica relacionados con las limitaciones del operador municipal. La hibridación de la infraestructura existente hacia la adopción de ecotecnologías que induzcan hacia la coparticipación ciudadana pueden mitigar los efectos negativos de la intermitencia en el suministro de agua. En las ciudades en las que las condiciones climáticas son favorables, los sistemas de captación de agua de lluvia pueden contribuir a reducir la desigualdad en la distribución del agua. Las soluciones basadas en la naturaleza, como estos sistemas, muestran la aceptación del público para lograr los objetivos de la nueva cultura del agua. Muchas gracias por su atención.